Disminuyan un poco. Así que en este video les voy a hablar sobre lo que normalmente hago en un día para limpiar mi cara. Bueno, pues les voy a decir ya cómo lo hago. En cuanto me levanto tengo que ir al baño a lavarme la cara porque si no se me olvida. Y sí, me ha pasado que me olvido y ya es de tarde. Digo, no, ya mejor para qué me lavo la cara si ya está y todo eso. Y bueno, lo primero que uso es este gel purificador de la marca Kiotis Paris. Esto lo pueden conseguir en Stand Home. Stand Home lo maneja. Si no saben qué es Stand Home, es algo como el Avon. Pero mi mamá trabaja ahí, así que me regala cosas a veces. Lo que hace esto es que te reduce los puntos negros, te limpia los poros, te los libera y claro, te limpia la cara. Esto tiene vitamina E y lo puedes ver con formitas de esferas, así unas esferitas verdes, y si sí te funciona. Yo cuando me lavo la cara aquí y aquí se me genera mucho lo que son los puntos negros, y con esto se siente lisito, no, que ya se me va a acabar. Cuando acabo utilizo este gel limpiador astringente. Este es para piel grasa, este otro es para piel mixta o grasa. Recuerden que cuando compren algo para la piel tiene que ser de acuerdo con su tipo de piel, porque no puedes usar algo de piel grasosa para piel seca y viceversa, ¿verdad? Entonces yo, como tengo mi piel mixta y todo eso, pues lo uso. Este es de piel grasa. La razón por la que uso este es porque en la mañana suelo tener mucha grasa en la cara. Bueno, no mucha, pero se me hace un poco. Entonces esta me ayuda a quitármela. Esta solo la uso una vez al día, todos los días. Y esta es en la mañana y en la noche. Por último, utilizo esta crema purificante. Estos tres son de la misma marca de Kiotis. Y lo que me ayuda mucho es cuando me maquillo. Por eso a veces lo uso en la mañana, porque cuando me lavo la piel se me reseca mucho y esta me la suaviza para maquillarme mejor. Y aparte les digo que esta lo que hace es que se disminuya la producción de grasa en la piel. También la pueden usar en la noche. A veces creo que tengo que usarla en la noche para que en la mañana no tenga tanta grasa. En fin, esa también es para piel mixta y grasa. Ya en la noche me desmaquillo y todo eso, me vuelvo a aplicar esta. Si no, no puedo, pues nada más utilizo, ¿cómo se llama? Jabón. O de perdida esta. Ya eso es diario. Siempre solo utilizo estos tres tipos de producto. Ya adicionalmente utilizo la Tomatox de Tony Moly dos veces a la semana. Normalmente lo hago antes de salir a la calle y maquillarme, porque la crema hace que me suavice la piel y es más fácil maquillarme. Es raro que lo haga en la noche.
Eso solo lo hago 2 veces a la semana. Y ya de vez en cuando, los sábados en la noche, hago una mascarilla exfoliante de azúcar y limón. Eso ayuda muchísimo. Sí, porque te quita, o sea, eso, lo que viene siendo el exfoliante, lo hago después de lavarme la cara con esto. Es como que el toque final, porque así sientes como el azúcar te va quitando residuos y todo eso. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, denle like aquí abajito y suscríbanse. Los invito a visitar mis otros canales de YouTube, los cuales están en la descripción. Si tienen alguna idea de qué video puedo hacer, pueden comentarlo aquí o pueden decírmelo por mi Ask, el cual también está en la descripción de este video. Por último, quiero invitarlos a que vean el canal de Café con Leche. Son dos chavos muy divertidos. Hasta ahorita van empezando y tienen pocos videos, pero a mí, yo siempre que los veo me sacan una gran sonrisa. Así que los invito a que pasen a su canal y si les gusta, pues suscríbanse. ¡Añón! Que tengan un super duper hiper mega ultra día y nos vemos la próxima. Posdata. A todos los que ya están en la escuela, échenles ganas. Bye bye.